días, compañeros de la comisión. Le doy también una cordial bienvenida al maestro Eduardo de Jesús, a todo su equipo de trabajo. Me es grato escuchar todos los proyectos posibles para aquí, para la región sur de nuestro estado. Como bien lo mencionaban los compañeros, nuestra capital se merece ese nombramiento y esa elegancia que vista a través de proyectos estratégicos que sobre todo desarrollen la economía. Si bien tenemos un gran ejemplo de cómo sí se puede voltear a ver al sur, y también yo me complazo y felicito hoy que ustedes reconozcan la inversión tan importante que haya enviado y que se está trabajando a través del gobierno federal con el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta inversión de 76 mil millones de pesos para Quintana Roo con el proyecto del Tren Maya, del cual también se entiende que dando esta visión de mejorar la movilidad y de invertir en el sector de transporte, ustedes logran tener cuatro proyectos más enfocados precisamente a mejorar la movilidad de la parte norte del estado. Sin embargo, hoy el compromiso que también solicito por parte de ustedes, que son los que han gestionado estos cuatro proyectos y que la mayoría de los quintanarroenses demandamos, es que sean obras de calidad. Eso es lo que más solicitamos. Las cantidades sí son necesarias obras, como mencionaba. Qué bueno que ya se esté contemplando en este próximo año obras ya terminadas para el sur, pero también que sean obras ambientalmente correctas, que no comprometan los recursos naturales para las generaciones futuras. Sería mi comentario y también mi pregunta, que si en este momento a lo mejor no lo tenga a disposición, sí también solicito que me sea enviado a través de su personal. ¿Cuánta superficie ha disminuido de nuestras reservas territoriales, para poner una fecha más clara, de diciembre de 2018 a diciembre del 2019? Y si ha disminuido la superficie de reservas territoriales, ¿cuál, a causa o a consecuencia de qué proyectos aplicados para estas regiones? ¿Qué lo también, si es por municipio, cuánta superficie por municipio se tiene de reservas en este caso y que estén pues ustedes controlando y administrando? Sería mi pregunta. Y con esto finalizo mi participación. Muchas gracias. Con mucho gusto, diputada. Gracias por sus preguntas. Bueno, voy a empezar por el final. Comentar, usted me comentaba sobre el compromiso de que sean obras de calidad y que sean también ambientalmente correctas. Sin duda, cuente con ese compromiso, diputada. Es el compromiso de la agencia que así sea, todo lo que estemos ejecutando. La instrucción del gobernador, también lo mencioné, ha sido buscar la inversión en proyectos para la zona sur. Eso es lo que estaremos trabajando ya de manera muy puntual en este año 2021. Seguramente así lo va a aprobar nuestra Junta de Gobierno, que como lo mencioné, ya estamos revisando la cartera y vemos con buenos ojos que del Fondo Metropolitano para la zona metropolitana de Chetumal podamos incluso ahí también hacer una gestión importante como lo hicimos para Cancún. Tengo una lámina donde podemos apreciar cómo se ha movido este comportamiento de las reservas territoriales. Ahí está, diputada, si ponemos la anterior, por favor. ¿Cómo recibimos en el 2016 estas 69 mil hectáreas y cómo se fueron dando los incrementos hasta el 2019? Ese es el punto de partida que tenemos. Si apreciamos ese incremento en estos tres primeros años de la agencia, bueno, vemos que tenemos más 5.372 hectáreas. Y si vamos al siguiente año, del 2019 al 2020, ahí apreciamos, diputada, todo el comportamiento de la superficie que se ha ido titulando por municipio. Entonces podemos apreciar, por ejemplo, ya es la actualización de la reserva en el último año, es justo lo que usted me está pidiendo. Ahí dice,
Superficie titulada en Otompe Blanco, 7,648. En Tulum, bueno, vemos que en Bacalar, Carrillo Puerto y José María Morelos no ha habido movimiento en esta titulación. Tenemos en Tulum 111,000, 14,300 en Solidaridad, en Cozumil 54,000. Ahí estamos hablando de metros. Eso nos da, nos lleva a 4,700 hectáreas, a ver, 472 hectáreas, perdón, es lo que se ha movido en este año. Por lo tanto, se mantiene el incremento original de más 4,800. Ahí lo estamos viendo reflejado ya actualizado. Estamos en más 4,899 hectáreas. Y si vamos a la siguiente lámina, ahí vemos que tenemos del incremento original a 2019, estamos ahora de 5,372 hectáreas, que es nuestro punto de partida, es lo que el corte que hicimos antes de empezar a hacer algún movimiento de enajenación, de comodatos, de aportaciones y todo lo que hemos revisado en esas láminas. El corte cuando ya iniciamos en el 2020 era 4,899 hectáreas, más las gestiones que traemos de que estarán ingresando seguramente a final de este año, vamos a regresar a más 5,244 hectáreas. Ahí están las tres que estamos gestionando, que son las 342. Entonces, así es como se va comportando las reservas, ¿no? Se van destinando para proyectos, como los que mencioné, como los Centros de Justicia para la Mujer, como para todos los proyectos de infraestructura y de equipamientos en los municipios. Y esa sería el comportamiento del último año, diputada. Quiero decirles también, me lo consultó el diputado Villatoro, toda esta información ya se los entregó, ya lo entregamos aquí de manera digital, ya lo tienen, y con mucho gusto cualquier otra ampliación que requieran de solicitud adicional, también se las podemos hacer llegar y, por supuesto, con más detalles, si es que así lo considera. No sé si con eso queda contestada su pregunta, diputada.